gonna do this. Hola, ¿qué tal amigos de Lo Top con Daniel Sinclair? Estamos en nuestro primer programa, estamos estrenando el programa. Vamos a estar conociendo a ex Misses Panamá, chicas del Miss Mundo, Miss International, Miss Universo y todas las Misses que han ganado toda la belleza panameña. Exacto. Fue una experiencia muy grata, muy linda, a pesar de que para mí en mi año fue en el 2010, fue un año muy corto porque estaban los Juegos Centroamericanos y estaba el Mundial, entonces obviamente nadie estaba por el concurso. Mi concurso fue una pasarela, fue un 8 de julio y el 7 de agosto ya estaba en Las Vegas participando en Miss Universo, o sea que tuve casi nada de preparación. Los días previos fue de mucho estrés, porque tenía que asistir a clases de español, clases de dicción, clases de entrenamiento, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, yo tenía clases. Estuve allá en el Miss Universo muy feliz y contenta porque es un sueño de toda chica poder representar su país. Panamá, sí. Que te digan Panamá en el extranjero, donde sea, estás visitando un país y te reconocen, es un orgullo muy grande y la verdad es que fue un sueño caminar. Esos días fueron 17 días, cada día lo disfrutaba. Please welcome Panama. Es un concurso muy difícil porque hay muchas prácticas. La gente ve todo lo bonito en las fotos, pero atrás de todo eso, el backstage es un trabajo. Es un trabajo, no se va solo a ponerse vestidos bonitos, pero fue una muy linda experiencia y siempre le digo a las chicas que conozco que se metan porque es una escuela. Es una escuela donde eso no se aprende en la vida. Es una escuela y la verdad es que más que una escuela, una universidad. Y sales de ahí graduada para todo. ¿Cómo defines con una palabra ese momento en el Miss Universo 2010? Glorioso. Aunque no pude entrar en el top 15, la verdad es que fue algo glorioso para mí como persona, como mujer, como niña, con sueño desde el 2008 por ahí. Soy profesora de modelaje en la agencia Physical, impartiendo clases de modelaje. Pero no es lo mismo dar clases de modelaje como de Miss. Es mucho más exigente, se vuelca todo, la pasarela es totalmente diferente. El modelaje está seria, es mucho más proyección, pero como más... estás relajada. En cambio, cuando eres Miss, tienes que estar siempre sonriendo, ser muy amable, cordial con tu sonrisa, con tus gestos, cómo sentarte en cada esquina, cómo dar la vuelta. No, o sea, es estudiando cada detalle. Tienes 4 años ya como chica Atlas. Bueno, casualmente fue un casting a los que nos llamaron en la agencia. Ellos fueron de agencia a agencia haciendo casting. Casualmente en ese año todavía era Miss Panamá. Yo primero no me veía como identificada, o sea, como que yo no soy así para estar. Es como algo más como con sabor, caliente, como que... Entonces como que yo era muy flaquita y como que yo no me veía en eso. Pero después ellos nos comentaron cómo era el proyecto Chica Atlas, o sea, no solo era modelar en vestido de baño, era más que eso, era introducir la cerveza
a lo que es, o sea, compartir con el panameño. No solo es como una embajadora de marca, no solo ser la imagen en vestido de baño, sino una embajadora que tienes que conectarte con el público, tienes que estar siempre presente en todos sus eventos, hablar bien de la marca, sentirte parte de ella. Y bueno, ya para culminar, ¿qué tip o consejo les puedes dar a estas chicas que van a vivir esta experiencia 2015 del Miss Panamá? El secreto de los concursos de belleza es disciplina, trabajar duro y disfrutarlo. Bueno, ya saben, chicas, anotaron los consejos de Angelia Abreu en nuestro primer programa. Ya otras chicas estarán conociendo los otros consejos más adelante, las próximas semanas. Y bueno, sigan en sintonía de Lo Top con Daniel Sinclair y no se pierdan a las siguientes Misses. Gracias, Angelia, por acompañarnos y hasta la próxima. No se pueden perder Lo Top con Daniel Sinclair. Les manda saludos Angelia Abreu. Do this.